hicieron posible. Qué felicidad nuevamente llegar a sus casas, a sus hogares, con esa innovación, con el arte, sí, el arte que deja cada uno de los emprendedores en cada uno de sus productos. Y vamos a comenzar nuestro programa hablando de repostería, porque este sí que es un arte, Andrea. Andrea, bienvenida. Y precisamente vemos aquí en Manitas cómo ustedes, cada detalle hace parte de eso que ustedes quieren hacer, de poder sorprender a cada uno de sus públicos a los que les llegan. Muchas gracias, Daniela. Bueno, mi marca es Manita Repostera, me enfoco más que todo como en galletas, alfajores, María Luisas, esta es torta de naranja sin lácteos y todo pues elaborado con mucho amor. Yo digo que la repostería es un arte porque es que ustedes en sus manos tienen ese don de poder crear esos productos que además de saber delicioso, tengan esta presentación tan divina. Sí. ¿Cómo ha sido incursionar en este mundo y emprender en el camino de la repostería? Bueno, ha sido pues de pronto para mí un poco más difícil porque pues realmente no es que me enfoque todo el tiempo en Manita Repostera, tengo pues como otro trabajo, entonces ha sido como difícil en esa parte, pero no, ha sido un sueño hecho realidad. Y es que muchas veces tenemos muchos sueños, pero la cotidianidad no nos deja, digamos, avanzar. Sí. Pero ya diste el primer paso, que es hacer el sueño realidad, sí. Tenerlo tangible, tenerlo en tus manos. Uh-huh. ¿Cómo fue ese proceso de tengo otras labores, hago otras cosas, tengo otro trabajo, pero además somos mujeres que tenemos esa otra labor en la casa? ¿Cómo ha sido dedicar ese pequeño espacio a esto tan importante que se debe convertir finalmente, digamos, en ese plan de vida? Esto es lo mejor, o sea, yo puedo llegar súper cansada de mi trabajo y ponerme a hacer cositas de manita me hace súper feliz. Y más cuando entrego mis cosas y la gente queda pues fascinada con todo. Andrea, cuéntanos, porque nos encanta que nos cuenten esas historias de cuál fue ese paso, por qué decidiste, a pesar de ser una mujer ocupada, de tener, digamos, otras tareas, de tener otras labores, ¿qué te decidió, qué te llevó a tomar la decisión? Voy a emprender y voy a sacar adelante mi emprendimiento. No, mira, yo empecé a hacer galletitas y alfajores porque me encantan. Y le daba como a todos los de la familia, a los amigos y a todo el mundo, pues le encantaba. Entonces todo el mundo me decía, ¿cómo no? ¿Por qué no empezás? ¿Por qué no empezás? Y hace año y medio empecé y me ha ido súper. Bueno, entonces hablemos un poquito sobre lo que tenemos hoy aquí en nuestro set, de lo que hace parte de tu catálogo de productos. Tenemos entonces por aquí unas cajitas bien interesantes, bien hermosas. ¿Estos qué son? Alfajores. Alfajores. ¿Cuál es ese, digamos, toque secreto que tú le pones a los productos que te hacen diferente de la competencia? Primero que todo, el amor. Y segundo, yo creo que el toque va en el arequipe. ¿En el arequipe también es hecho por ti? No es hecho por mí, pero... ayudado con otros emprendedores y que hace parte de ese toque secreto de tu marca. Sí. Bueno, por aquí entonces tenemos esas galletitas con las que comenzaste. Sí. Son galletitas elaboradas. Galletas de mantequilla. Galletas de mantequilla, perfecta para compartir con los niños, para ponérselas en la lonchera, sí, para que puedan disfrutar en el colegio. En toda parte pueden estar, con el cafecito. Ah, bueno, esta es una propuesta bien interesante porque el tema de compartir un café delicioso de esos que nos llenan de orgullo y de honor a los colombianos, traído de nuestro campo colombiano, y con un dulcecito, en este caso una galletica, después del almuerzo tipo 3 de la tarde. Ah, qué delicia de plan. Sí, súper. Bueno, por aquí entonces vemos que tienes diferentes presentaciones, sí, y que has pensado precisamente en la marca. Algo muy importante en ese camino de formalizarse es pensar en mis colores, en mi marca, en mi nombre, sí, y cómo eso va a llegar a ser diferente a los diferentes otros emprendimientos. Uh-huh. Y tienes entonces el desarrollo de toda una marca, de unos empaques que son bien interesantes, sí, y que vienes entonces a tener parte de esa presentación que estás ofreciendo. Sí, así es. Entonces, en este tipo de cajitas, ¿qué vienen? Ahí puedes tener o alfajores o galletas. En este momento, por ejemplo, esa está con alfajores, la puedes mostrar. ¿Cuántos alfajores vienen aquí? Vienen 8 alfajores. Aquí vemos como la presentación de esta marca, ¡wow! Yo creo que cuando yo vea este logo, definitivamente ya voy a saber quiénes son. Uh-huh. Vemos que está en absolutamente todos los detalles y aquí vemos entonces cómo ella es delicada, sí, para llegar a sorprender y para lograr el detalle, sí, que pues definitivamente debe hacer, ¿cierto? Que sí, es poder enamorar a las personas que les lleguen. De eso se trata. Entonces tenemos aquí, ¿cuántos alfajores vienen? 8. 8, ¿en esa otra presentación? Esos son mini alfajores y viene por 15. Por 15. ¿Cuáles son los precios de estos alfajores? De ese tarrito, por ejemplo, es 10 mil pesos. 10 mil pesos, muy bien. Por aquí vemos entonces el detalle de las galletas.
Estas son las galletas que realizas y que además vemos un detalle adicional que tienen un toquecito de azúcar. De azúcar, sí. Muy bien. Y vamos a hablar de este producto bien interesante que nos traes el día de hoy, porque es pensar en esos otros públicos que hoy son un poquito más cuidadosos de qué consumo, cómo lo consumo, y entonces estás desarrollando esa línea de tortas. En este caso tenemos de naranja, ahorita nos cuentas si tienes otros sabores, que no tiene lácteos. No tiene lácteos, no, por el momento solamente de naranja, y es sin ningún tipo de lácteo, ni leche, ni mantequilla. Entonces, pues para una persona que no sea tolerante a esto, está súper. Muy bien, además de estos productos, que además vemos entonces por aquí la María Luisa, ¿tienes algún otro producto que estés desarrollando en el catálogo, otro tipo de tortas? También, no, estoy también con pan, también pues trabajando pan, que me encanta. O sea, primero que todo, me encantan todos mis productos. O sea, que yo creo que eso es como muy buena, un buen indicio. Si a uno le gusta, o sea, que está ofreciendo un producto súper chévere. La María Luisa la hago de mora y de arequipe, la mora así después hecha en casa, y pues tratamos de personalizar las tortas con algún mensajito que la gente quiera ponerle. Algo bien importante de los emprendedores es que nos ofrecen productos que son frescos. ¿Cuánto tiempo debemos pedir a ustedes entonces alguno de estos productos? ¿Con cuánto tiempo de anticipación? Mínimo con un día. Mínimo con un día, sí. Bueno, que sea este el momento, Andrea, para que enamores a los televidentes, para que los invites a comprar de tu marca, para que los invites a participar y a ser parte de tu familia, porque cuando tenemos un emprendimiento, todos los clientes se van convirtiendo en parte de la familia. Ajá. Nuestra idea es que queden satisfechos, no que compren una vez, que compren muchas veces. ¿Cuáles son esos teléfonos, número de contacto? Bueno, me pueden encontrar en Instagram como @manitarepostera, mi celular es 310-395-0397, y no, los invito a que prueben mis productos, estoy súper segura que les va a encantar y no va a ser la primera vez, van a seguir pidiendo. ¿Cuál es ese mensaje para los otros emprendedores y por qué es importante que nuestro canal Telemedellín, que se siente que es de ustedes, nuestros televidentes, porque aquí te ves, abra sus pantallas y abran sus cámaras para que ustedes vengan a mostrar sus productos? No, hay que soñar, todos los sueños se hacen realidad, así sea poco a poco, pero es posible. Paso a paso, pero aquí les decimos, todo va a estar bien. Este es el momento de una pausa en Misión Posible. Pero si usted quiere seguir sorprendiéndose y comenzar este día con la mano derecha y con el pie derecho, por supuesto también, dejándose cautivar y sorprender por los emprendedores, no se va a despegar porque ya regresamos. Estás viendo Misión Posible. Y continuamos en Misión Posible. Sí, señores, porque aquí nos encanta traer los productos para que ustedes compartan en familia, para que compartan despacios. Ahora que hemos estado un tiempo bien distanciados de la familia, que esta sea, digamos, el momento de disfrutarlos, de amarlos, de demostrar que en familia es mucho mejor, que estando juntos nos demostramos todo el amor que nos tenemos y, por supuesto, disfrutamos esos momentos de calidad. Y con Sangría, Laura, yo creo que logramos esos espacios. Unos productos que piensan en el sabor, en disfrutar en familia, que piensan en todos los del hogar. Sí, bueno, te cuento. Sangría es un producto que nace a raíz de la pandemia. En habilidades que fui desarrollando como en el encierro, ensayos y todo ese tipo de cosas, sale la idea de Sangría. Bueno, yo trabajaba para una empresa, en la empresa hicieron pues como recorte de personal y bueno, yo salí y a raíz de eso fue que como que le metí más presión a poder montar este emprendimiento que realmente pues es delicioso. Los sabores son súper ricos, es un producto que ha gustado demasiado. Entonces, Laura, me encanta cuando llegan estos emprendimientos que son nuevecitos, porque ahí es donde demostramos que ningún, digamos, marinero se ha hecho experto en un mar en calma. Y definitivamente esta cuarentena nos ha demostrado la capacidad de resiliencia que tienen los colombianos de continuar, de salir adelante, porque precisamente en esta cuarentena hemos visto cuántos emprendimientos han nacido y han crecido, y que ustedes, los emprendedores, están demostrando que sí se puede, nos están demostrando ustedes
ustedes que todo va a estar bien. Hablemos un poquito de los sabores que tenemos aquí, de cómo fue eso de desarrollar, eres una chica muy joven, de dedicarse a la cocina, de seleccionar las frutas, de cortarlas, de poder entonces garantizar, porque son frappé además, entonces esa línea de frío, para que el cliente quede satisfecho con lo que ustedes les están prometiendo. Bueno, nosotros manejamos tres sabores. Uno que es de liche con fresas y pera. Otro que es de sabor a manzana verde, tiene manzana verde, kiwi y pera. Y otro que es de maracuyá, que tiene pera, gulupa y manzana. Los nombres de las sangrías, la rosada es la Claret, la amarilla es la Bárbara y la verde se llama Malverde. Aquí vemos cómo juegas con esas frutas que son, digamos, exóticas, diferentes. ¿Por qué decides incluirla en la receta? Bueno, por lo mismo, porque queríamos hacer como algo diferente, algo llamativo, de un sabor rico, no pues como lo convencional, sino como salir un poquito de lo tradicional, por eso también el producto es frappé, que es un poco distinto como a lo normal. Entonces, pues en los ensayos fuimos escogiendo como esas frutas exóticas para poder crear un sabor muy particular. Laura, y es que precisamente ustedes vienen con una propuesta bien interesante, como bien lo decías, y es, siempre hemos invitado a ser innovadores, a ser diferentes, y ustedes lo han logrado definitivamente, pues están llegando entonces a los compradores con una promesa de un producto frappé en este momento, algo diferente, digamos que para refrescar en esos días de calor que tenemos en nuestra ciudad. Entonces, ¿cómo fue desarrollar esa idea de, bueno, vamos a vender sangrías, pero no vamos a vender las sangrías que vende todo el mundo, vamos a ser diferentes? Vamos a demostrar que sí se puede tener ese sello diferenciador. ¿Cómo llegaron a esa conclusión de vamos a hacerlo de esta manera y nos vamos a ir por este camino? Bueno, como te digo, en la cuarentena y haciendo pues como todos los ensayos del producto, en particular a nosotros nos gustó mucho este producto así frappé porque está como dispuesto para cualquier ocasión, en el día para refrescar, en la noche también se puede tomar. Entonces, a raíz de querer salir como de lo convencional, fue que decidimos hacer este producto así diferente. La verdad fue como lo más complicado porque mantener este producto así en este estado y poderlo entregar al cliente en este estado es como lo más difícil, pero lo logramos y nos ha ido súper bien. Es importante que nos recuerdes cómo lo están haciendo porque si bien las operaciones en las empresas, cuando hablamos de operaciones, es cómo se está encargando cada área para ser exitosa, cómo voy a tener esa estrategia de operación, finalmente eso es lo que nos va a llevar al éxito, ¿cierto? Nos va a garantizar, digamos, desde el momento de la producción, cómo produzco, cómo lo estoy haciendo en grandes cantidades, pequeñas cantidades, eso nos garantiza el costo del producto, pero además de cómo voy a cumplir con la promesa que le estoy dando al cliente, porque si yo no cumplo con esa promesa, pues el cliente no me va a volver a comprar. ¿Cómo hacen ustedes para que este producto llegue fresco, así congelado, para que sea frappé a los clientes? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Con cuánto tiempo tienen que hacer los pedidos y cómo están haciendo los despachos? Bueno, normalmente nosotros tenemos producto para cualquier momento, o sea, los clientes pueden hacer su pedido el mismo día. Nosotros normalmente hacemos producción semanalmente y hacemos una buena cantidad y se conservan en congeladores para poderlos, en el momento en que el cliente haga su pedido, entregarlo en este estado. Entonces, el cliente hace el pedido, nosotros inmediatamente lo sacamos del congelador y tratamos de entregarlo en el menor tiempo posible para que llegue en el estado frappé perfecto. Laura, me encanta que los jóvenes como nosotros y como todos los emprendedores no se dejen vencer por los miedos, nos quedamos sin trabajo, tengo una idea innovadora, la voy a hacer realidad, voy a vivir de esto y se lo va a meter toda, porque eso sí, cuando vamos a hacer un emprendimiento no es que usted crea que esto va a ser fácil y que se va a vender solito, no, tiene un trabajo muy duro, pero sí se puede lograr. Laura, ¿cuáles son esos teléfonos de contacto para todas las personas que quieran disfrutar la tarde, el día con estas sangrías? Bueno, tenemos un número de WhatsApp que es 313-597-3688. En redes sociales nos pueden buscar como @sign_gria. Recordarles también que nuestros productos son muy naturales, son sin azúcar añadida, son sin conservantes, son elaborados con frutas frescas y ya.
les quiero contar también de este kit que tenemos acá, que son como para fechas especiales. Manejamos este kit con esta tablita que es de queso, jamón y cábano, para acompañarlo como para fechas especiales, por ejemplo, para amor y amistad que acabo de pasar. Ofrecimos pues este tipo de productos y es una muy buena combinación. Vemos que vienen entonces en tres presentaciones, ¿cierto? Sí. ¿De cuánto? Vienen, son cuatro presentaciones, entonces esa es de 4.5 litros, esa es de un litro, tenemos personales que son de 280 mililitros y de 2 litros. Muy chévere que ustedes desarrollen todas estas presentaciones porque están pensando en diferentes tipos de público, familiar, digamos, para aquellos que van a hacer una fiesta, ¿por qué no comprar entonces las bebidas personales para poder disfrutar? Laura, gracias por acompañarnos en Misión Posible. Muchas gracias a ti. Bueno, y es que aquí en nuestro programa pensamos en todos los diferentes públicos, en todas las ofertas, y hoy, como siempre, no les traemos dos invitados, sino que les traemos tres. Y me encanta cuando viene aquí el talento de hacer obras de arte con las manos, el talento de crear, de soñar, y precisamente cuando tejemos, tejemos amor, tejemos sueños, y pues aquí estás tú, Lady, con este emprendimiento tan bonito que trae una técnica que es muy colombiana, que es muy de nosotros y que es algo por lo que nos debemos sentir orgullosos. Así es, Daniela, muy buenos días. Les quiero presentar hoy mi emprendimiento. La marca se llama Nabrasca Accesorio y en Nabrasca Accesorio nos dedicamos a hacer todo lo que son tejidos a mano y, como tú decías, técnicas tradicionales con fibras naturales como la palma de iraca. Entonces venimos desarrollando pues como diferentes diseños, como los maciaretes, tenemos los bolsos, tenemos abanicos. Los abanicos tan importantes en estas épocas tan difíciles con el calor que vivimos en nuestra ciudad, pues entonces perfecto para nosotros. Lady, ¿cómo nace el emprendimiento? ¿Cómo aprendiste esta técnica que es tan bonita, que admiro tanto? Porque me parece que es un trabajo que lleva horas de dedicación. En cada uno de estos productos yo pienso que tenemos una pieza única llena de amor, además de esas ganas de salir adelante. Así es, Daniela, yo siempre me he movido como el trabajo artesanal y siempre me he movido pues como el amor y la pasión por los accesorios. Entonces empecé como a hacer en diferentes materiales, pero un día cualquiera me dio como una crisis existencial y dije pues, pero es que miro a mi alrededor y veo en todas partes lo mismo, entonces yo quiero cosas diferentes. Entonces empecé a investigar mucho sobre la palma de iraca y así fui desarrollando, aprendiendo las técnicas. Como dices tú, pues, trabajar, uno ve el producto terminado, pero detrás de cada producto hay mucho amor, mucha dedicación y hay mucho esfuerzo. Entonces, aprender las técnicas porque cada producto necesita un tejido diferente. Mira esos aretes, por ejemplo, son súper livianos, pero ¿qué pasa? La técnica para hacer los aretes es muy diferente para hacer un bolso. ¿Por qué? Porque es un producto más pequeño y necesita más dedicación, más concentración. Lady, yo siempre digo que cuando hablamos de manualidades, no hay que pensar en ese precio. ¿Cuánto vale y cuánto me vas a dar de descuento? Que es mucho lo que aplicamos en nuestro país. Es pensar en cuántas horas de trabajo conlleva una de estos productos. Es pensar en el conocimiento, en qué tuvo que estudiar para poder aprenderlo. No crean que esto es que llegó solito. No, son técnicas que son bien difíciles de aprender, que como bien lo dice, son, digamos, ancestrales, son, de, digamos, muy de nosotros, los colombianos, y que llevar uno de estos aretes es llevar una obra de arte todos los días decorando nuestro rostro y haciendo parte de nuestro outfit, o así como podemos llevar entonces un bolso, o en este caso, pues lo que nos viene es también a mostrar los turbantes, que es la segunda línea de producto de Nabrasca. Sí, Daniela, ha sido un proceso también empezar a darle a conocer a los colombianos y a todo el mundo que podemos hacer productos artesanales de calidad y con diseño, y que la gente empiece a valorar no tanto el precio del producto, sino, o sea, lo que va detrás, lo que tú decías, lo que está detrás de cada producto. Y eso ha sido una aceptación muy buena que hemos tenido, porque a mí me llena mucho de alegría llevar, cuando uno sale a vender, yo miro a una persona, pero yo le miro la cara, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no vendo, más que vender, estamos contando una historia.
¿sí? Y entonces sentir como esa satisfacción cuando la persona se pone un arete, como la satisfacción que tienes tú en este momento, eso es muy gratificante para nosotros. Muy bien, Lady, vamos a ir con esa segunda línea de producto, porque me encanta cuando los emprendimientos dicen voy a diversificar, voy a ofrecer diferentes líneas, voy a darle más a mis clientes. En este caso, desarrollaste los turbantes que han venido mucho en tendencia, entonces es aprovecharse de esas oportunidades que nos dan los consumidores para ser exitosos. ¿Cómo nacen entonces los turbantes aquí en Nebraska? Bueno, en Nebraska, yo soy una amante de mi cultura, yo resalto mi cultura siempre, yo soy una súper orgullosa mujer afro, entonces siempre estoy de turbante. Entonces, cuando iba a los eventos, no tenía turbantes en Nebraska, pero me los ponía. Entonces empezar, y no tienes lo que tienes en la cabeza. Yo, turbantes. Entonces empezamos a hacer los turbantes y la aceptación ha sido magnífica también. Ha tenido una acogida súper buena. De hecho, ya tenemos 4 diseños de turbantes y tenemos una línea también infantil. Hablemos un poquito acerca de los materiales, porque en este caso entonces vemos telas, en este caso qué tipo de telas son, para todas aquellas personas que quieren comprar, aquellas mamás que quieren que sus niñas lleven esto que hace parte muy de ustedes, sí, de esa herencia afro, pero que también hace parte de nuestra herencia, porque hacen parte de nuestro país, de llevarlos con orgullo y que hagan parte también de nosotros. Entonces cuéntanos un poquito de los materiales, de lo que es, cómo se puede usar, cómo se debe usar. Bueno, las telas, todas son telas colombianas, nuestras telas no producen alergias, los turbantes son sencillamente cómodos, divinos, no aprietan. Entonces, si una mamita le quiere poner un turbante a la niña, se lo puede poner con tranquilidad, porque nos dedicamos mucho a que los materiales sean buenos y que queden muy cómodos, porque es muy bueno ponernos de todo, ¿cierto? Y sentirnos linda, pero antes de sentirnos linda necesitamos sentirnos muy cómodas. Mire, me encanta cuando llegan estos accesorios que nos hacen sentir únicas, que nos llenan de, digamos, empoderamiento. Porque yo siento que las mujeres afro, eso son lo que nos dan, empoderamiento. Ustedes nos llenan de inspiración. Me encanta que ustedes son auténticas, que llevan con orgullo lo que son. Y eso es lo que nos dejan a nosotras, esas ganas de luchar, de seguir, de demostrar que cada una tiene ese sello que nos hace diferentes y nos hace hermosas. Así es, Daniela. Ante todo, tenemos que tener ese amor propio y ese amor por nuestra cultura, sentirnos orgullosas de lo que somos. Yo me siento súper orgullosa de ser afro, de ser afrocolombiana, de dar a conocer un poco de nuestra cultura y lo que tú decías, el turbante no es solo para la mujer afro, para toda la que lo quiera usar, para la que la quiera entender el significado de llevar un turbante, de empoderarse con ese turbante y además de eso, sentirse linda. Para todos esos televidentes que estoy seguros que están enamorados de tu marca, de todo lo que inspiras, ¿cuáles son esas redes sociales y el teléfono de contacto? Nuestro WhatsApp 321-815-2904 y en Instagram @nebraskaaccesorios. Lady, gracias por hacer parte de nuestra familia de Misión Posible y quiero que le des un mensaje a todos aquellos emprendedores, mujeres y hombres que hoy están de pronto allá asustados, con miedo, que hagan parte de este mundo tan bonito que nos llena de inspiración, pero que además se pueden ver aquí en Telemedellín. Claro que sí, Daniela. Pues a todos los emprendedores, de verdad que se animen a hacerlo. No es un camino fácil, porque el que diga que es un camino fácil, la verdad, pues está diciendo mentira. Es un camino difícil, pero también es un camino lleno de muchas emociones, de muchas ganas, de muchos esfuerzos y de muchas gratificaciones. Yo siento mucho amor y mucha gratificación y mucho orgullo cuando alguien se pone, veo en cualquier lugar un turbante, yo los reconozco, veo un arete, yo sé, eso es Nebraska, cualquier producto de Nebraska yo lo identifico. Entonces, que sigan luchando, que luchen por sus sueños, que se empoderen, que no le tengan miedo a arriesgarse. Sí se puede, todo va a estar bien. Qué orgullo sentir aquí en Misión Posible que llega todo esto que nos hace orgullosos, porque precisamente estas manualidades, estos emprendedores que se dedican a dejar el nombre de nuestro país en alto, son los que hoy nos están llenando de inspiración, los que nos están levantando y los que nos están haciendo reconocer en todo el mundo. Gracias por acompañarnos aquí en Misión Posible. Recuerda que tienen una cita con nosotros de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Yo me voy a volar con todos estos productos. ¡Chao! ¡Feliz día!